RTV Ecuador tiene como objetivo principal instalar, operar y mantener los servicios públicos de radiodifusión y televisión públicas con la finalidad de brindar a la ciudadanía contenidos televisivos y radiofónicos. Para cumplir su objetivo, RTV Ecuador ha ejecutado varios proyectos de ampliación de cobertura mediante la instalación de repetidoras en el territorio nacional, encontrándose al momento gestionando un crédito con el Banco del Estado para el financiamiento de un nuevo proyecto de expansión denominado Pequeñas Poblaciones. En tal virtud, se ha incluido en el proyecto la localidad de Girón. El Banco del Estado nos ha informado que, de acuerdo a sus políticas internas, no podrá dar paso al otorgamiento del crédito para el financiamiento del proyecto si los terrenos en los que se van a construir las estaciones repetidoras no son de propiedad de RTV Ecuador. Dada la existencia de este requisito del Banco del Estado, me dirijo a usted con la finalidad de plantear la necesidad de que el terreno sea donado a RTV Ecuador con la finalidad de permitir el financiamiento del proyecto y la consecuente instalación de la repetidora. De fecha 30 de julio del año 2012, ante el doctor Francisco Carrasco Vintimilla, notario público quinto, se realizó un contrato de comodato entre esta municipalidad y RTV Ecuador. En el punto quinto se establece la duración del comodato por 50 años del bien inmueble ubicado en el sector de Xatashí. Es así que RTV Ecuador tiene como interés recibir en donación dicho predio que en la actualidad se encuentra en comodato. Ahora la solicitud es que se le entregue en donación. Si es que se dona a RTV ese terreno de 10x15, simplemente se dona ahí. La nuestra exigencia sería que la señal salga, sea buena, ¿no? En el acercamiento que ustedes ya han mantenido con estas personas responsables, han explicado algo de la cobertura. Que ellos piensan ahí poner equipos de tecnología de punta, entonces que era un poco realmente caro el sistema que iban a implementar. Entonces yo creo que sería viable donar ese terreno. Es mi criterio, compañeros, por cuanto si nos hacemos cargo tendríamos que responder por los equipos que instalen ahí, y al donarlos pues ellos se harían cargo. Lo único que en el contrato que se realizara, yo sí veo la necesidad que se ponga unas cláusulas que la señal y la cobertura sea para incluso la parroquia La Asunción y San Gerardo, porque no sé si sale allá, sería unas condicionantes también. Si hay esa posibilidad, pues, ¿por qué no se podría dar en donación? Por el momento dice que está en comodato, ¿no? Para 50 años. Entonces, si es que hay esa posibilidad de darles, digamos, a nombre de la empresa, sería, pues, entonces, para que nos dé este servicio, estaría de acuerdo.